Sí, me ha llevado tiempo, pero por fin tenéis la primera parte de este especial de JoJo's. Hay un vídeo anterior, que si no lo habéis visto lo pongo arriba, en el cual hago una introducción, y es por eso que no me voy a extender mucho más. Toda gran historia tiene un principio, y Phantom Blood en este caso es el comienzo de JoJo's. Es la primera generación, por decirlo de alguna forma. Ya expliqué en el vídeo cero que hay una generación anterior. Pero aquí es donde empieza la maldición de la familia JoJo's. Y siendo tan famosa esta serie, es muy difícil empezar con ella precisamente por Phantom Blood. Pero no nos precipitemos y vamos por pasos. La historia comienza con George Joestar. George tiene un accidente y es socorrido, vamos a decirlo así, por Dario Brando, a quien dice desde entonces deberle un favor. Y este favor se lo cobra varios años después su hijo cuando Dario fallece. Dio Brando, que es como se llama el hijo, se va a vivir con la familia Joestar y nada más llegar tiene un encontronazo con Jonathan Joestar, el hijo de George. Joestar. De ahí viene lo de JoJo's. Desde entonces, en su interior, Dio Brando jura hacerle la vida imposible a Jonathan. ¿Por qué? Por ninguna razón. Dio es manipulador, calculador y una persona fría, casi sin sentimientos. Es así como Phantom Blood cuenta cómo Dio utiliza todas las artimañas para hacer la vida de Jonathan un infierno. Pero Jonathan, que sí tiene sus partes negativas porque no es para nada un caballero, al menos no parece de la familia adinerada que proviene, está siempre por la calle, se mete en peleas con facilidad que no puede ganar y no tiene modales, pero es una buena persona y tiene muy buen corazón y sobre todo es íntegro. Es por eso que vamos ganando el respeto, que tampoco cuesta mucho, y le vamos pillando cariño. Pues bien, todo esto nos lleva a una máscara. ¿Y de dónde sale esta máscara? Esta es el único recuerdo que le queda a Jonathan de su madre, y él no lo sabe, siempre ha sido un adorno en la pared, pero tiene una habilidad especial, un secreto que convierte a Dio Brando en el más terrible ser que ha tenido la oportunidad de conocer la humanidad. Bien, volviendo a lo que decía al principio, Phantom Blood es un mal necesario, y es malo porque es difícil de que enganche. El manga y el anime empiezan como una mala película de terror de los 80, de hecho recuerda mucho a Viernes 13, el slasher de 1980, del cual seguro que Araki se inspiró. Y esta parte se indigesta un poco. Tanto que, como ya he dicho en el vídeo cero, hasta la adaptación de David Productions solo se había hecho una película que tras su proyección en los cines fue prohibida su comercialización por el propio Araki. Y previamente a eso solo se había adaptado directamente a la tercera generación, es decir, que se saltaron todo el comienzo y fueron directamente a lo que es conocido de JoJo's. Pero repito, es un mal necesario. Más que nada porque aporta profundidad a la historia y porque sin ello todo lo que pasa después no tendría sentido. Aunque es un poco spoiler, la familia Joestar se pasa tres generaciones completas luchando contra Dio Brando. Y permitidme recobrar lo que decía de que es como una especie de película de serie B de terror, y es que al principio ni siquiera hay peleas. Bueno, alguna ocasional, pero no es lo que se fundamenta. De hecho, en la adaptación de Devil Productions, todo el principio se resume muchísimo. Es un rush súper intencionado para acabar con todo eso que no gusta a nadie, pero que, como digo, es necesario. De hecho, se saltan algunas partes, algunas por innecesarias, otras quizás porque son demasiado crueles, y se dan mucha prisa en convertir a Dio. Tanto que en el cuarto episodio
ya es cuando empiezan las peleas y la serie pasa de ser una película de terror a algo más shonen, y Araki intenta reconducirla a una serie de peleas. Es así como se nos presenta a Zeppeli, un maestro del Hamon, que es algo parecido al chakra de Naruto, y que enseña a Jonathan a luchar, a controlar su poder interior. En este punto, JoJo's empieza a esbozar algo que le haría famosa, esos planes estrafalarios para ganar las peleas y esos giros en plan ¡ja! Te creías que me habías ganado, pero no, yo tenía todo este plan porque yo siempre voy un paso por delante de ti. Como digo, empieza a verse algo así, pero todavía no termina de cuajar. En muchas ocasiones resulta hasta ridículo y provoca más de una risa, pero gracias al carisma de algunos personajes se hace más soportable. En cuanto a la adaptación del anime de Devil Productions, bueno, no es una maravilla. De hecho, a veces tiene carencias, no solo en cuanto a animación, también en cuanto a dibujo. Por ejemplo, solo tienes que fijarte en la mansión de los Joestar, como para ser una familia adinerada, apenas tiene muebles. Son prácticamente habitaciones vacías. Y bueno, algunos movimientos son un poco raros, forzados. Y como ejemplo lo que estoy poniendo en pantalla, que sí que en el manga queda muy bien, pero en el anime parece a veces que no tenga gravedad. Pero bueno, imagino que estos señores al principio tendrían poco presupuesto. Más que nada porque luego la serie mejora muchísimo en este aspecto. Aunque nunca llega a los niveles de Nene no Shobutai que hace también Devil Productions. Phantom Blood cuenta con una banda sonora a la altura, muy victoriana en términos generales, a veces un poco oscura, y que si bien, salvo el opening y el ending, que ambos se te quedan marcados a fuego en tu cerebro, pues el resto, bueno, se deja escuchar y de hecho está muy bien si la escuchas en solitario, pero no te acuerdas después. Por cierto, quiero hacer una pausa en el opening y el ending. Curiosamente, el opening está hecho con CGI. Esto se repetirá varias veces más, pero la serie no es así. De vez en cuando se utilizan elementos, pero ya está. Con todo, pese a ser CGI, la animación es muy, muy buena. Una de las mejores que han hecho los japoneses hasta que ha llegado Beaststar. En cuanto al ending, optaron por una canción de los 70, Runabout, del grupo británico Yes. Un exitazo histórico, y luego esto se repetiría a menudo, incluyendo exitazos de los 70, 80, 90 del pop rock internacional. Siguiendo con el anime, voy a hablar de la adaptación de Selecta Visión. No tengo los DVDs, pero sí los Blu-rays, y la verdad es que dejan un poquito que desear, sobre todo viendo el precio que lo intentan vender. Viene presentado en un formato Digibook. Un poco debilucho, pero habitual en lo que hace Selecta Visión, como ya comento en un vídeo que pongo arriba, que incluye un librito con ilustraciones, que son mayormente bocetos de los keyframes, y una lista de episodios, que por cierto son solo 9, y todo por un precio recomendado de 70 eurazos, aunque sea común encontrarlo por 50 o así. Pero yo sinceramente recomiendo comprarlo de segunda mano. A mí me costó 10 euros. Ahora bien, lo que no entiendo es por qué te meten todos los episodios en un solo disco. Vale que se ven bastante bien y se escuchan correctamente, pero vuelvo a repetir, por 70 euros esperas que la calidad sea mejor y que no esté tan comprimido. Porque esto no pasa solo en la primera temporada, se repite en todas las siguientes, donde suele haber más episodios. Y no me vale de nada que me regales la banda sonora, bueno, regalo entre comillas, porque evidentemente la estás pagando, cuando estás sacrificando otros aspectos. Muy mal, Selecta Visión, muy mal. JoJo's Bizarre Adventure Phantom Blood tiene un aspecto de serie antigua, ya no solo el manga por los años que tiene, sino que el anime intenta respetar eso, y es que veréis después que intenta evolucionar junto al autor. Es por eso que en esta entrega mantienen los personajes hipermusculados, y fijaros si son respetuosos con el material original, que hasta mantienen las onomatopeyas del manga, algo que es totalmente innecesario porque ya se escuchan los sonidos, pero es original y lo convirtió en todo un meme, que por otro lado me parece un acierto porque le pega a la narrativa.
aunque en posteriores temporadas desaparecerá o no se harán tan de notar. Pero bueno, como decía, el estudio evoluciona junto al autor, no solo gráficamente, también en narrativa, y es por eso que es necesario ver esta temporada, porque además, si lo pongo tan mal, quizás después de haber escuchado tan buenas críticas de JoJo's Bizarre Adventure, puede que no lo veas con las expectativas tan altas, y es posible que así disfrutes más de ella, porque al fin y al cabo, Phantom Blood no está tan mal. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra. ¡Bye!